Muchas gracias, buenos días. Bueno, quisiera primero agradecer la invitación para participar en estas jornadas y también felicitar al Departamento de Letras Hispánicas y a su director por la forma en que han integrado un equipo de trabajo con mucho empuje, muchas expectativas. A la coordinación, a Asunción, a los profesores, al maestro Luis Palacios también, que ahora por cuestiones de salud no está aquí, seguramente lo estaría. Necesitamos convencerlo de que ya se vaya a vivir a un lugar paradisiaco, a las playas mexicanas, para que se recupere, pero no quiere hacerlo. Dice que él vive aquí. Seguramente, si estuviera al final, me diría como siempre lo hacía. Ay, ustedes de filosofía que ni saben nada, ¿para qué se andan metiendo en esas cosas? Y le decía, bueno, pero ustedes de letras ni siquiera saben leer, pues por eso estudian letras. Bueno, siempre había una relación cordial con él, ojalá que se recupere pronto. Bueno, lo que podría saltar como primer cuestión es, ¿qué hace Teodor Adorno aquí, ¿no? En una serie de exposiciones sobre escritores hispanoamericanos. Y bueno, habría algunas razones para ello, ¿no? Una de carácter académico, de expectativas académicas, que es también dentro de la producción editorial hacer algunas ediciones de la obra de filósofos que se ocuparon de la literatura, que son muchos, ya hay algunos títulos en perspectiva, pero también porque Adorno posee y comparte la sensibilidad con muchos de los grandes escritores del siglo XX acerca de la sociedad contemporánea, la situación del arte en la que ha representado una pues forma de reivindicación también de la manera en que los individuos han quedado arrasados por la maquinaria de muerte y por la industria cultural. Entonces, la exposición que preparé para este evento se titula Teodor Adorno, la constelación expresiva. Y bueno, voy a decir cómo está organizada. En una primera parte, algunos elementos de lo que se juega respecto al lenguaje en el contexto de Adorno, que es la primera parte del siglo XX, la primera década de la segunda parte. También algunos elementos que identifican el pensamiento de Adorno, porque sus reflexiones en torno al arte, principalmente a la música y a la literatura, pues están vinculados también con sus intereses respecto a la teoría crítica de la sociedad. Y finalmente, la última parte, que es la reflexión propiamente de algunos elementos sobre la literatura, en notas de literatura, en teoría estética, en la crítica de la cultura y sociedad en prismas. Entonces, bueno, voy a leer este texto a ver si puedo articular algo que les resulte de interés. Entonces se llama, como les decía, la constelación expresiva. El logos pone al ser humano en una situación ambigua. Su infinito poder creador y descriptivo puede llevarle a la cima de la soberbia y al afán de dominio, o puede también conducirle a la profundidad de la vida. Como filósofo interesado en el pensamiento y en la verdad, pero también como músico y creador, Teodor Adorno se ocupó de reflexionar y escribir filosóficamente sobre el arte, especialmente acerca de la música y de la literatura, y en torno a la obra de diferentes escritores, para concluir que, más allá de los afanes de cualquier autor, lo que no se puede decir
es lo que verdaderamente importa. A diferencia del giro lingüístico que pretendió la desarticulación del lenguaje en pos de la certeza analítica, para Adorno, tanto el pensamiento profundo y radical como la literatura realmente significativa son un arcoíris de evocaciones parabólicas de lo indecible en palabras. Esta es una cita de Notas sobre Literatura. Si el positivismo lógico había tratado de llevar el reduccionismo al extremo, de considerar que solo los enunciados que remiten a hechos o que muestran una consistencia lógica son dignos de tomarse en cuenta, ahí estaba justamente el límite del lenguaje como límite del mundo. Esta pretensión de estructurar una teoría del lenguaje como imagen de la esencia o del ser de las cosas fue lo que llevó a Bertrand Russell a indicar que en toda proposición que nos es posible aprender, todos los constituyentes son entidades de las cuales tenemos conocimiento directo y si no, no hay verdad posible. La correspondencia entre un término cualquiera y una entidad objetiva estaría garantizada por la capacidad representacional del lenguaje. Para esta dirección filosófica, que encontró en la obra de Wittgenstein su formulación mejor lograda, no parece haber controversia en la aceptación tácita de que el nombre significa el objeto. El objeto es su significado. De esta manera, la disposición de los objetos en situaciones diversas halla su forma de expresión en la configuración de los signos simples. Así fue como se concluyó que el lenguaje es la totalidad de las proposiciones como configuración pictórica del mundo. El lenguaje es entonces la imagen lógica del mundo. Con este emplazamiento, la filosofía analítica centra su objeto de estudio en la sintaxis lógica del lenguaje. Para Carnap, el análisis lógico del lenguaje tiene el objetivo de desterrar las proposiciones metafísicas de la filosofía. Aquí la lógica no es ya una mera disciplina filosófica entre otras, la lógica es el método del filosofar. El análisis lógico de las proposiciones y conceptos de la ciencia empírica es el método al que se refiere Carnap. Dicho análisis lógico responde a una nueva concepción de la lógica que consiste en un cálculo dentro de un lenguaje artificial y que da cuenta de las relaciones entre conceptos. Significan estos propiedades o relaciones y de la validez de inferencias entendidas en términos sintácticos. En consecuencia, la lógica se ocupa puramente de la forma, no del contenido. Hablamos entonces de la lógica pura o formal. Sin embargo, con la exigencia de abandonar el elemento abstracto del pensamiento, Carnap se refiere, por otro lado, a la lógica aplicada o teoría del conocimiento, que se ocupa del análisis de los conceptos y proposiciones de las ramas de la ciencia, los cuales se retrotraen a conceptos radicales que se refieren a lo dado. Los datos de la experiencia subjetiva personal es lo dado, y a ello puede reducirse todo acontecimiento físico, pues en principio todo acontecimiento físico es confirmable por medio de percepciones. Por esta razón, toda proposición de la ciencia, dice Carnap, puede ser retrotraída a una proposición acerca de lo dado. Se lo señala en la antigua y la nueva lógica. En consonancia, los conceptos de la psicología y de las ciencias sociales se reducen a conceptos de la física que corresponden, dice, al principio del conductismo. Finalmente, Carnap sostiene que la sintaxis lógica es un medio para desterrar las proposiciones de la metafísica y por sintaxis lógica debemos entender la teoría formal de un lenguaje determinado, donde el término lenguaje significa el sistema de reglas del hablar. Debido a la complejidad de los lenguajes naturales, Carnap recurre al lenguaje artificial planteado en Principia Matemática de Russell para ejemplificar un lenguaje simbólico que solo da cuenta de la forma. Lo que caracteriza a este lenguaje es ser artificial, con reglas de formación similar a la gramática y reglas de transformación similar a la lógica de la inferencia. Es preciso indicar que la crítica de Carnap va dirigida especialmente contra Heidegger, en la forma como éste utiliza el término de nada, donde dice Carnap ahí hay una confusión, de lo que no me ocuparé por el momento. Bien,
Por su parte, Adorno hizo hincapié en el carácter ensayístico de sus trabajos a causa de la forma experimental y abierta que siempre siguió. Lejos del afán reduccionista del Círculo de Viena, para Adorno el concepto es inadecuado al mundo. Pero, en consecuencia con un pensamiento dialéctico, se puede afirmar también que en la actual conformación del mundo, este es inadecuado a determinadas acepciones del concepto. Lejos de ver en semejante fenómeno una carencia que habría que subsanar, para el filósofo de Frankfurt la interacción de tales inadecuaciones complementarias es lo que da al pensamiento su poder crítico para transformar el orden establecido. En Tesis sobre el lenguaje del filósofo, que se publicó en Escritos Filosóficos Tempranos, nos dice: el filósofo se enfrenta hoy a la descomposición del lenguaje. Su material son las ruinas de las palabras que lo ligan a la historia. Su única libertad es la posibilidad de configurarlas, respetando los límites impuestos por la verdad contenida en ellas. Hasta aquí la cita. En la reflexión que hace Adorno sobre la literatura, se puede apreciar el aliento que guió todo su pensamiento, la relación entre obra literaria y sociedad y las interacciones que pueden colegirse para pensar si es posible y en qué consistiría la verdad de una obra de arte. También, de qué manera nos es dable pensar la relación entre sociedad y arte sin caer en una simplificación sociologista y si hay en la obra de arte una función cognoscitiva. Todos estos aspectos son puestos en la perspectiva de la reflexión filosófica que Adorno emprendió a lo largo de su vida como un pensamiento que ensaya desde diferentes vías las posibilidades de emancipación en la sociedad contemporánea. En el enfoque de una teoría crítica y liberadora, podría pensarse, dice Martin Jay, que el problema de la discontinuidad fue quizá el dilema interno más importante para la teoría crítica en la década de 1940. El Instituto para la Investigación Social había dado inicio a su trabajo con la intención de sintetizar una amplia gama de disciplinas. Además, sus fundadores no solo se habían propuesto integrar en su proyecto tanto la especulación teórica como la investigación empírica, sino que también habían buscado superar el aislamiento académico de la teoría tradicional respecto a sus implicaciones prácticas, sin que eso representara una reducción del pensamiento especulativo a un instrumento utilitario de intereses polémicos. Lo cual significa que, aunque criticaran la insuficiencia del marxismo ortodoxo, no habían rechazado su ambicioso proyecto que consistió en la unidad de teoría crítica y práctica revolucionaria. Sin embargo, la Escuela de Frankfurt comenzó a tener serias dudas acerca de la factibilidad de esta síntesis, aunque sus intereses continuaban siendo interdisciplinarios. Las mediaciones entre su teoría, la investigación empírica y la praxis política se hacían cada vez más problemáticas. En carta a Leo Lowenthal, dice Horkheimer: la filosofía es abrumadoramente complicada y el procedimiento deprimentemente lento. Me fortalecía ese sentimiento de solidaridad que es la base misma de lo que estoy haciendo. Más allá de nosotros tres o cuatro, hay ciertamente otros corazones y otros cerebros que sienten del mismo modo, pero no podemos verlos, y quizá ellos estén impedidos de expresarse a sí mismos. Hasta aquí la cita de Horkheimer. El reconocimiento de esta dificultad les llevó a trabajar con mayor insistencia en el esclarecimiento de los problemas reconocidos como determinantes en la realidad de su momento. Uno de ellos, como ya dijimos, la implicación práctica de la teoría, pero de igual modo el aislamiento e imperio nomológico de la academia. Frente al enfoque analítico del Círculo de Viena, Adorno subraya que la dialéctica no es un punto de vista. La dialéctica es una forma lógica de vincular el incipiente concepto con la compleja realidad. Vinculación que, a decir verdad, nunca logra identificarse. El nombre de dialéctica comienza diciendo solo que los objetos son más que su concepto. Dialéctica es el desgarrón entre sujeto y objeto
que se ha abierto paso hasta la conciencia. Por eso no la puede eludir el sujeto y surca todo lo que éste piensa, incluso lo exterior a él. Pero en la tradición hegeliana, el fin de la dialéctica sería la reconciliación. Frente a ello, Adorno nos propone que la dialéctica no tiene síntesis, pues la pretensión de acceder al complejo la lleva a la infinitud de la no identidad. La complejidad que implica la conceptualización de la realidad y los límites que plantean los mismos conceptos en la construcción conceptual proyectan a su vez una totalidad antagonista que nos transporta a la infinitud del pensamiento y del conocimiento de manera dialéctica. Adorno es consciente que para el pensamiento común o incluso para el pensamiento filosófico asentado en la tradición, un concepto así de dialéctica hace dudar de su posibilidad. En Hegel, la anticipación de un constante movimiento en forma de contradicciones parece enseñar en todas sus variaciones posibles la totalidad del espíritu, o sea, la tesis de la identidad ya superada. Para Hegel, el espíritu que reflexiona sin descanso sobre la contradicción real tiene que ser esa misma realidad, para que ésta pueda organizarse según la forma de la contradicción. La verdad, que en la dialéctica idealista impulsa por encima de todo lo particular como falso en su limitación, será la de la totalidad. Si esa verdad no estuviese pensada de antemano, el proceso dialéctico carecería de motivo y dirección. No obstante, desde la perspectiva de la autorreflexión crítica que Adorno nos propone, a estas afirmaciones hay que contestar que el objeto de la experiencia espiritual es en sí mismo un sistema antagónico, y de la más alta realidad, ya antes de ser mediado por el sujeto cognoscente, que se reencuentra con esa mediación. Todos estos elementos constituyen una forma de pensar que rebasa los límites del pensamiento común, un pensar filosófico que busca contenidos y no se queda tan solo en la forma abstracta, independientemente de los enfoques que se tengan. Pensar filosóficamente, dice Adorno, significa pensar en modelos. La dialéctica negativa es un conjunto de análisis de modelos. Pero la autorreflexión crítica va más allá, al advertirnos del afán de dominio que subyace a toda formulación conceptual, característica de la que no escapa la filosofía, incluso aquella que pretende la libertad. El pensamiento conceptual arrastra en sus elementos, necesariamente universales, una opresión en la cual se prolonga la opresión de la sociedad. Aunque la filosofía lleva dentro de sí la coacción, solo ésta la protege de la recaída en la arbitrariedad. El pensamiento es capaz de darse cuenta críticamente de la coacción a que inmanentemente está sometido su mismo yugo, pero es por ello también el elemento en que se realiza su liberación. Concepto y realidad muestran la misma naturaleza contradictoria. El principio del poder, que desgarra en antagonismos a la sociedad, es el mismo que, espiritualizado, produce la diferencia entre el concepto y lo que le está sometido. La dialéctica negativa es un discurso en oposición a las filosofías de su tiempo, caracterizadas en gran medida por ser autocomplacientes con su argumentación acrítica. Pero en la propia línea del pensamiento crítico, a diferencia del marxismo, Adorno y la Escuela de Frankfurt no propugnaban por la lucha revolucionaria como práctica política. Propusieron la teoría crítica como denuncia y a la vez como práctica transformadora. Se partía de que al denunciar la opresión, devendría la toma de conciencia de los ciudadanos del mundo y ello empujaría a la sociedad hacia mejor. Esta aserción podría tener un tono conformista o incluso ingenuo al apelar a una toma de conciencia que condujera a la transformación. Pero esto tendría que ponerse en perspectiva con el contexto social, cultural y político en el que se propuso, definido por el alto nivel de destructividad y de lucha por el poder hegemónico a escala mundial. Un escenario, como el de la primera mitad del siglo XX, que exigía la formulación de alternativas que no cayesen en la ramplonería edificante del optimismo no liberal, sino que tuvieran en cuenta la crisis civilizatoria
a la que condujo la maquinaria de muerte. Durante prácticamente todo el siglo pasado, el entorno para el debate entre diversas posturas teóricas se dio en los centros intelectuales más aglutinantes, lo mismo que las grandes urbes proporcionaron cobijo a heterogéneas formas de existir y de pensar, de crear y de morir, dentro y más allá de la igualación de la existencia provocada por el industrialismo. No es de extrañar que a partir del siglo XX, como nunca antes, la ciudad se hizo también un personaje, junto con la poesía y la prosa del saber acumulado en todas las experiencias mundanas. Un tiempo como el nuestro, en el que los seres humanos conviven en el escenario marcado por el a priori histórico de todos los delirios de una vida que transcurre en las calles, que se delinea con los peligros y las seducciones de lo irrepetible, que se despliega sin cortapisas en los barrios y avenidas, para volcarse luego en las pantallas de televisión, en la aparente intimidad de la casa. En la ciudad inmensa, la fascinante vida cotidiana anida en los pliegues de un mundo desencantado que empezó a crear su propia mitología merced al imperio de la técnica, la objetividad operante que Adorno definió como el nuevo dominio de todo. En la metrópolis multiplicada en latitudes distantes, hemos arribado a una nueva forma de barbarie, que consiste en la soberanía de lo existente. Aquí la vida engendra tareas cada vez más envolventes y el individuo desaparece en el interior de un sistema que lo provee mejor que nunca. Para la teoría crítica, este es el signo de nuestro tiempo. El individuo ha quedado anulado. La impotencia de las masas crece exponencialmente con los bienes que se le entregan. En la nueva barbarie, el ser humano tiene, a partir de la tecnificación, los rudimentos con los que somete no solo a la naturaleza, sino también a los demás hombres. Bajo esta línea reflexiva, Adorno propuso que el pensamiento que hace violencia a sí mismo puede romper con los mitos. Uno de ellos, y quizá el más opresivo, es justamente esta objetividad operante. En la sociedad contemporánea, ya no es el destino el que nos juega una mala pasada, haciéndonos deambular sin tino, errantes por doquier. Ahora el nuevo artilugio, que se concentra en la propia razón ilustrada, apunta nuestros destinos hacia los centros urbanos, a las metrópolis industriales guiadas por la nueva mitología de la razón y el progreso. La ecuación está resuelta. El mito y la ciencia tienen un común origen, un objetivo similar: vencer a la naturaleza. En este teatro del mundo, el individuo exitoso como personaje central asume que es el amo y señor. Recorre el tablado acompañado del juego explosivo de una sofisticada tramoya y llega a persuadirnos de que se cumple el cometido de dominar a la naturaleza y desafiar a la religión, a los mitos, al orden establecido. A partir del industrialismo de la época moderna, como expresión de una nueva barbarie, lo que se vive es la competencia feroz dominada por el mercado. El gusto de destruir la cultura es la insólita encomienda que se cumple con el mayor deleite. Hemos terminado con la privacidad. El placer tiene un carácter social en la conducta generalizada que ha tenido a bien prohijar el cinismo del doble discurso que nos habla en el nombre inquebrantable de la ética y de los valores universales que jamás se practica. Esto que podemos catalogar como una deriva política y moral viene a su vez de la mano de un creciente empobrecimiento de los materiales estéticos que nutren la vida, ya que en su gran mayoría los seres humanos se han convertido en lo que la industria cultural produce. Con este diagnóstico llegamos a una situación límite. Para lograr sus intenciones de dominio, la industria cultural no solo engaña a su público y le miente, sino que le corrompe y se ensaña con él. Ofrece una felicidad que nunca cumple, por lo que se revela como profundamente mentirosa y fraudulenta. En apariencia, no hay posibilidad de liberarse de la ideología que se ha impuesto a la masa por medio de la industria cultural. Ante ello, el individuo no puede elegir otra cosa sino someterse ante la fehaciente trivialización del arte, a menos que se decida a ejercer
una especie de resistencia personal a través de formas no prescritas del todo por esa industria performativa y viva en consecuencia bajo la convicción de que el sujeto es dueño de sí mismo. La posibilidad y los arrestos para tal determinación tendrían que venir de un radical cuestionamiento de la razón práctica que, si bien ha marcado la condición de posibilidad para la autonomía de la voluntad, esta misma capacidad de disentir se ha topado con la encrucijada del pensamiento. En efecto, a la vista de la relación entre razón y dominio, se revela también la incapacidad de dejar en claro un concepto de racionalidad que eluda el nexo entre razón y opresión, ya que las fuerzas morales e inmorales en ningún sentido son neutrales. A la vista del escenario actual en el que transcurre nuestra existencia, todo parecería estar bajo una condena, pues si el propio pensamiento emancipatorio está atravesado por la lógica del dominio, la subjetividad crítica tendría acaso en el arte una posibilidad para la resistencia. Dice Adorno en Dialéctica Negativa. El individuo aislado, quinta esenciado en el artista, se erige en el lugarteniente, portavoz y representante del sujeto colectivo ausente. Hasta aquí la cita. Sujeto colectivo que se ha diluido en la sociedad de masas. Bueno, entonces inicia ahora la parte específicamente sobre la literatura. En la ciudad se siente el amanecer de los que trabajan, las fauces de las fábricas que se abren con ruido y los devoran, los relojes de las oficinas de mala digestión. Es Efraín Huerta quien expresa su sentir sobre la ciudad de amores y crímenes, de tentaciones y locuras que recorren las bibliotecas, los cines y los teatros, el asfalto desierto de la madrugada. Aunque el poeta se refiere a la Ciudad de México, puede ser cualquiera ese lugar perenne de gentes y fantasmas, de sombras que caminan y comen, que se divierten y sufren y gozan, de hombres y mujeres que viven y se enferman, de personas que mueren en todos esos sitios que su escritura nos hizo ver de modo distinto. Las calles de la Ciudad de México abiertas como los brazos de una amante. En la expresión poética que la articula, como nunca antes la ciudad es ahora más fascinante, a pesar de la pluralidad de rostros que conjuga y lo brutal, ofensiva, soez, lacerante y peligrosa que puede llegar a ser, aunque guarda también celosamente en sus calles la memoria de un lugar intenso en el que se vive siempre al límite. Ese mundo infinito de la existencia se concentra en la ciudad que ha sido mancillada. Aquí puede apreciarse al poeta como portavoz de un sujeto colectivo ausente, indicando la necesidad de pensar sobre asuntos sociales en la perspectiva de un interaccionismo simbólico, como un emplazamiento que posibilita el examen del modo en que se vinculan los temas centrales del urbanismo con la desviación social de las grandes urbes. La Ciudad de México, como ejemplo paradigmático de esas poblaciones, de grandes masas de inmigrantes que originan una conflictividad social sin precedentes. Con este tema de interés, la investigación sociológica ha emprendido estudios sobre familias de inmigrantes a la par o bajo la conjugación de intereses, de interesantes monografías sobre barrios específicos y análisis delincuenciales propios de la marginalidad. Las nuevas ciudades son grandes sistemas de individuos e instituciones en tensión, pero interdependientes en un orden de distribución espacial. De ahí que hayan emergido enfoques ecologistas para caracterizar y dar cuenta de las relaciones cada vez más abigarradas entre grupos sociales y entornos urbanos. El ser humano es capaz de verse a sí mismo cual si fuera un observador externo que contempla su propia circunstancia específica, gracias a la que puede emprender una reflexión autocrítica acerca de su actuar en el mundo. Actuación comprendida mediante este interactuar simbólico expresado en modos diversos de existir en la sordidez de los barrios que integran las grandes urbes, circunstancia de la que da cuenta la literatura que hace tiempo dejó el ambiente bucólico para abismarse en la estridencia de la vida urbana.
En el siglo XX, esta concentración generó el caldo de cultivo de una crítica abierta o soterrada al modo de existir en la sociedad contemporánea, quizás sin proponérselo, o quizás de modo más consciente con cualquier otro ámbito. El arte se ocupó fundamentalmente de revelar los procesos de burocratización de organismos e instituciones sociales. Por su parte, la filosofía lo hizo también en emplazamientos como el de la teoría crítica. Aquí la reflexión filosófica se propuso llevar a cabo tal cometido desde una postura que diera cuenta de la naturaleza de la sociedad occidental capitalista y consumista y de su desenlace en algo tan abigarrado como la industria cultural. En su exploración de las estructuras racionalizadas y burocratizadas que controlan la cultura, resultó un diagnóstico que da cuenta clara del perfil de nuestra época. Una cultura manipulada, reificada y por lo tanto falsa. No espontánea y por lo mismo opuesta a la verdad. Opuesta a la verdad precisamente porque es un producto facturado en serie y divulgado por los medios masivos para su consumo. Falso además porque es un producto represor, apaciguador y alienante. Por si fuera poco, dicha estrategia de control es apuntalada por la industria del conocimiento que tiene en las universidades e institutos de investigación la cara amable y bien reputada de recónditas iniciativas de opresión. Frente a ello, la teoría crítica tiene aquí su cometido fundamental, pues insiste en que el sujeto es un individuo real, relacionado con otros individuos en cuya interacción se vislumbra la capacidad de romper con el dominio que ha ocasionado el fracaso de la cultura. En la teoría crítica se encontrarían entonces las simientes para el florecimiento de una forma nueva de ser y de pensar, un tipo de pensamiento y de creatividad que transforme cabalmente este modo concreto de producción que ha originado el dominio explotador, haciendo posible el desmonte de la estructura de opresión para abrirse paso a una sociedad emancipada. Cabe hacer notar que dicha pretensión no debe revestirse de un halo mesiánico ni futurista, sino como algo que puede estar al alcance de nuestras expectativas. Romper con la hegemonía de un modo determinante de hacer investigación. Quebrantar entonces la producción de conocimiento que había estado al servicio de una mediatización de las conciencias y la manipulación fehaciente de las vidas concretas de seres y entornos terrenales. Si la poesía lo ha expresado de ese modo tan diáfano, a la filosofía correspondería señalar de igual modo enfático que el conocimiento no puede seguir identificándose con el dominio y la explotación de la naturaleza. No puede seguir planteándose como el principio articulador del saber-poder. El saber-poder también puede ser liberador, pues se puede estructurar a modo de condición de posibilidad una nueva relación con nuestro mundo. Si esto es factible, se daría origen a un vínculo inaudito con la biosfera, vínculo que en su originalidad vendría a recuperar algo ya hace mucho tiempo perdido y que por lo tanto llegaría a inaugurar una relación de respeto hacia las formas de vida no exclusivamente humanas que hoy se desarrollan en la Tierra, habida cuenta de los relieves y horizontes distintos de convivencia para los individuos. Reflexionar sobre tales factores constituye el carácter insoslayable de la nueva teoría crítica en los escenarios que en el siglo XXI integran nuestra historia. En la perspectiva filosófica de la teoría crítica encontraríamos constelaciones distintas. Una, la decidida propuesta de conciliación entre pasión y racionalidad, ya que el instinto, la pasión, son el fermento de todo pensamiento verdadero. 2. Lo que hay de doloroso a la dialéctica es el dolor elevado a concepto por la pobreza de este mundo. 3. La utopía del conocimiento sería penetrar con conceptos lo que no es conceptual, sin acomodar esto a aquellos. Y 4. El espacio urbano, habitado de distintos modos, se transforma en tema de reflexión, ya que según Walter Benjamin, la ciudad ejerce en la subjetividad una influencia profunda y a la vez inadvertida. A diferencia del instrumental empleado por la filosofía analítica en su intención por aprehender la verdad y objetividad del lenguaje,
La reflexión de Adorno retoma el concepto de apariencia y lo resignifica. Dice Adorno: el momento de apariencia en el arte consiste en hacer aparecer algo no existente como si existiera. En la apariencia estética se cristaliza la relación entre arte y sociedad. Pero esto no es una relación de mera exterioridad, sino que se concreta internamente en la obra, en los materiales que utiliza, palabras, colores, tonos, situaciones, en los procedimientos técnicos que el arte toma prestados de la realidad y sobre todo en el carácter lingüístico y formal de la obra. Hasta aquí la cita. La obra no es ilustración de tesis sociológicas, sino en su relación negativa con la sociedad desvela algo esencial de ella: sus rasgos de inhumanidad, el antagonismo entre lo universal y lo individual y la opresión del universal hacia lo individual. Mediado por el lenguaje, el yo del autor le da expresión a un nosotros. El contenido social de las obras no debe alejarse de las mismas, sino introducirse más profundamente en ellas. Una obra, sea novela o lírica, no es meramente expresión de emociones o experiencias individuales, sino gracias a la forma estética, a su lenguaje configurado, a su configuración estética, participa del universal, de lo que son los hombres o han llegado a ser bajo el dominio social. La obra llega a esta universalidad no por conjuro, sino hundiéndose en lo particular, por una individualización sin consideraciones, que muestra la negatividad de lo universal existente. Pues el sujeto individual que expresa la obra de arte es una exteriorización del conflicto entre el individuo y la universalidad social dada en cada época. Y esta época, como sabemos a partir de Marx, sigue siendo una temporada en el infierno de la mercancía. Nada en sí mismo vale por sí mismo, sino que vale en tanto puede ser convertido en objeto de ganancia. La obra de arte lograda, la que verdaderamente cuenta, lo es por oposición a este espíritu instrumental de la modernidad. Cito Adorno en Notas de Literatura, sobre Literatura. Una obra, para poder ser contemplada estéticamente, debe ser pensada. Y una vez que ha sido desencadenado el pensamiento por la obra, este no puede ser suspendido a capricho. Interpretar es sacar a la luz su contenido social. Hasta aquí la cita. Es en la interpretación donde arte y filosofía, diferentes por los materiales con los que trabajan, se encuentran. Lo que la obra dice sin concepto, no discursivamente, lo trata de desentrañar la filosofía mediante el concepto. Para Adorno no se trata de hacer desaparecer las fronteras entre arte y filosofía, sino sondear el ámbito al cual ambos están mutuamente remitidos y se complementan, a saber, su relación crítica con lo socialmente dado. La filosofía, dice Adorno, necesita del arte para llegar a las cosas mismas, para aprender a verlas en su ser íntimo desgarrado, en lo que son, han llegado a ser y pueden llegar a ser. Pero el arte, a su vez, desea ser comprendido, y para esto se necesita del concepto, para poder abrir el carácter enigmático de su lenguaje no conceptual. Dice en Teoría Estética: únicamente puede comprender una obra de arte quien la comprende como una complexión de la verdad. Esta está referida inevitablemente a esa relación con la no verdad, la propia y la externa a él. Todo otro juicio sobre la obra de arte es fútil. Hasta aquí la cita. Solo en cuanto complexión de la verdad es el arte conocimiento enfático, y esta complexión depende de sus medios de exposición, de su construcción formal, de las relaciones que se establecen entre los diferentes momentos y elementos de la obra. En un mundo en que los hombres, los individuos y los colectivos se han vuelto más enajenados y más extraños entre sí y la naturaleza, la literatura tiene su impulso verdadero en el intento por descifrar el enigma de la vida externa
y de las extrañas relaciones que establecen los hombres entre sí, consigo y con las cosas. Su telos es un esfuerzo por develar la esencia social que hace de los hombres lo que son en una sociedad endurecida y administrada, que solo deja espacio para la convención, que solo fomenta la enajenación y la inhumanidad. Esta insistencia de Adorno en la inhumanidad de la sociedad actual no es un rasgo apocalíptico de su filosofía, como dicen ciertos comentaristas. No se trata de eso. El arte verdadero no tiene la pretensión de consolar. Esto ya lo hace la industria cultural. En nuestro tiempo, el arte es negación radical del espíritu instrumental. La novela no es invención de un lenguaje completamente otro del cotidiano, sino que busca liberar a este mismo de las endurecidas y trilladas convenciones que impiden ver lo humano posible de los individuos y las cosas. Para el individuo contemporáneo, la literatura se convierte en lugar de conocimiento de sí mismo y del mundo. Adorno emplea el concepto de distancia para dar cuenta de la relación entre obra de arte y realidad, sus relaciones y semejanzas. Así como el pensamiento, la obra de arte también necesita distancia frente a lo real para poder dar cuenta de él. De lo contrario, se convertiría en representación que imita acríticamente la existencia. La distancia entre pensamiento y realidad constituye el carácter virtual del pensamiento, su posibilidad de darle expresión a lo posible, demostrar las fracturas y contradicciones de lo real. Con el concepto de distancia no se pretende dar al arte y al pensamiento el privilegio de encerrarse en sus construcciones, sino señalar una condición imprescindible de todo pensamiento y obra de arte críticas. Dice Adorno que la distancia no es una zona de seguridad, sino un campo de tensión. La relación entre obra de arte y realidad es de tensión, y si esta desaparece, la obra se convierte en una reduplicación acrítica del mundo existente. Los materiales de la novela son tomados prestados de la realidad, pero transfigurados y configurados de una manera tal por la forma estética que señalan a una configuración mínimamente diferente de ellos. En la distancia transfiguradora de lo real, el elemento mimético del arte, lo que vuelve a la novela un lugar de conocimiento de lo que es. Perdón, voy a repetir nomás esta parte. Es la distancia transfiguradora de lo real, el elemento mimético del arte, lo que vuelve a la novela un lugar de conocimiento de lo que es. Kurt Lang, autor de un texto sobre teoría social y estética, en el que habla de la utopía negativa de Adorno, nos dice, cito a Lang: la función cognoscitiva que Adorno le atribuye al arte auténtico se basa en su capacidad de hacer experiencias no reglamentadas por el sistema de administración del mundo y de llevarlas al lenguaje o dárselas. Aquello que se le escapa al pensamiento identificador y fijado conceptualmente en la duplicación de lo que existe es lo que busca salvar el arte. Él se vuelve así una especie de contrapunto de la omnipresente y la omnidominante industria de la cultura y la diversión, que solo sirve para eternizar el estado social existente por medio de su duplicación. Solo la fantasía exacta del arte puede vislumbrar algo de la utopía de un mundo mejor. Hasta aquí la cita. Con estos temas en perspectiva, la teoría crítica muestra la complejidad que implica el intento por estructurar una conceptualización no reduccionista de la realidad y los límites que entrañan los propios conceptos en la construcción conceptual. De ahí resulta la dilucidación de una totalidad antagonista que conduce a la infinitud del pensamiento y del conocimiento de manera dialéctica. La tensión dramática entre concepto y realidad expresa la turbulencia vivida durante el siglo XX. ¿Es posible una reconciliación entre pensamiento y ser tal como lo pretendió la cultura moderna? Cito a Adorno en Prismas, la crítica de la cultura y la sociedad. Luego de lo que pasó en Auschwitz, es cosa barbárica escribir un poema, y este hecho corroe
incluso el conocimiento que dice, ¿por qué se ha hecho hoy imposible escribir poesía? El espíritu crítico, si se queda en sí mismo, en autosatisfecha contemplación, no es capaz de enfrentarse con la absoluta cosificación que tuvo entre sus presupuestos el progreso del espíritu, pero que hoy se dispone a desangrarlo totalmente. Hasta aquí la cita. Como sabemos, esta afirmación de Adorno suscitó, y continuó haciéndolo, una gran controversia con interpretaciones y respuestas diversas. Magnus Enzensberger, en su ensayo Las piedras de la libertad, decía: si nosotros queremos seguir viviendo, esta frase tiene que ser refutada. Evidentemente, Adorno supo de la polémica que produjo su aserción y enfrentó esta disputa en un ensayo de 1962 titulado Compromiso, que se incluye en Notas sobre Literatura. Ahí leemos: no querría yo quitar fuerza a la frase de que es de bárbaros seguir escribiendo poesía después de Auschwitz. En ella se expresa negativamente el impulso que anima a la literatura contemporánea. La pregunta de un personaje de Muertos sin Sepultura, que como sabemos es una obra escrita por Sartre en 1946, que describe la lucha de resistencia francesa contra la ocupación nazi. Entonces, la pregunta de un personaje de Muertos sin Sepultura: ¿tiene sentido vivir cuando hay hombres que te machacan hasta romperte los huesos? Es también la de si el arte en general todavía es posible, si la regresión de la misma sociedad no entraña una regresión intelectual en el concepto de literatura comprometida. Pero también resulta verdadera la contestación de Enzensberger en el sentido de que la literatura debe afrontar precisamente este veredicto, es decir, ser de tal modo que no se entregue al cinismo por su mera existencia después de Auschwitz. El exceso de sufrimiento real no tolera ningún olvido, pero ese sufrimiento también exige la continuación del arte que él mismo lo prohíbe. Casi en ninguna otra parte sigue encontrando el sufrimiento su propia voz, el consuelo que no lo traicione enseguida. Hasta aquí la cita. El enérgico llamado de atención de estas reflexiones del autor de Dialéctica Negativa tiene una profunda significación en el sentido de que el Holocausto no representa tan solo un episodio dramático de nuestra época, sino que es una cesura abismal en la cultura y en el pensamiento. Por la lucidez que se advierte en su planteamiento, Adorno merece un lugar destacado entre los pensadores que fueron sensibles a ese horror que escapa al lenguaje clasificatorio o meramente descriptivo. Justamente porque la obra filosófica que produjo nunca se acomodó a una forma de pensar complaciente, sino que en un trabajo de autorreflexión crítica se planteó: ¿cómo puede el pensamiento filosófico ayudar a evitar que Auschwitz se repita? ¿Cómo puede la filosofía ser una fuerza de resistencia contra los emprendimientos totalitarios, ocultos o no, que también son parte integral del desarrollo de la razón occidental? Sabemos muy bien que la sentencia que declaraba la imposibilidad de escribir poesía después de Auschwitz fue descontextualizada para descalificar al pensamiento crítico, juzgándolo de pesimista y de conducir a callejones sin salida. Pero quien comprende el tono profundo de la teoría crítica sabe muy bien que tal aseveración tiene un objetivo muy claro: evitar que la cultura termine por sucumbir a la maquinaria del entretenimiento y del olvido complaciente. Voy a citar otro fragmento referido también a esta misma frase de Auschwitz, de Jean-Marie Gagnevin, quien en un texto titulado Después de Auschwitz nos dice: Adorno intenta pensar juntas las dos exigencias paradójicas que se dirigen al arte después de Auschwitz: luchar contra el olvido y la represión, lo que es igual a luchar contra la repetición y a favor de la rememoración, pero no transformar el recuerdo del horror en un producto cultural más a ser consumido. Evitar, por lo tanto, que el principio de estetización artístico
vuelva a Auschwitz representable, es decir, con sentido, asimilable, digerible, en fin, que transforme a Auschwitz en una mercancía exitosa, como son exitosas varias películas sobre el Holocausto, para citar solamente ejemplos oriundos del cine. La transformación de Auschwitz en un bien cultural vuelve más leve y más fácil la integración de la cultura que lo generó. Se dibuja así una tarea paradójica de transmisión y de reconocimiento de la irrepresentabilidad de aquello que justamente tiene que ser transmitido porque no puede ser olvidado. Una paradoja que estructura, por otra parte, las más lúcidas obras de testimonio sobre la Shoah y también sobre el Gulag, atravesadas por la necesidad absoluta del testimonio y simultáneamente por su imposibilidad lingüística y narrativa. Está aquí la cita. Esta paradoja de la necesidad absoluta del testimonio y su imposibilidad lingüística y narrativa rige la obra del poeta al que Adorno rinde homenaje en Teoría Estética, el rumano Paul Celan. Las observaciones sobre Celan retoman varias reflexiones que se encuentran en las páginas centrales de este libro, La Teoría Estética. Reflexiones intituladas Mímesis y Racionalidad, Mímesis de lo Mortal y Reconciliación, entre otras. En esa, su última obra, Adorno regresa a la cuestión de la mímesis, que ya ocupaba un lugar destacado en la dialéctica de la Ilustración. Su pensamiento lucha por una dimensión verdadera de ese concepto, por algo que escapa tanto de la magia, denunciada en su crueldad en la dialéctica de la Ilustración, como de su represión social perversa, analizada en los elementos del antisemitismo. También rechaza las doctrinas de la estética clásica en cuanto están basadas en una concepción no dialéctica de la mímesis como imitación de la naturaleza. El comportamiento mimético auténtico, dice Adorno, se dirige al mismo telos del conocimiento, un fin muchas veces ofuscado por las categorías mismas del conocer. Instaura una relación redimida entre sujeto y objeto, en la cual conocer ya no significa dominar, sino alcanzar, tocar y ser alcanzado y tocado de vuelta. Esas metáforas de una tactilidad feliz, simultáneamente estética y erótica, son desarrolladas en la teoría estética. Implican una dialéctica de distancia y proximidad que se deshace de la idea de posesión para dejar lugar al conocimiento de lo no idéntico. La descripción de la lírica celaniana retoma esta idea de un comportamiento mimético verdadero porque intenta aproximarse con sobriedad y respeto a aquello que le escapa y que simultáneamente es configurado por los bordes de la ausencia, el sufrimiento y la muerte sin nombre ni sentido. Esta lírica, dice Adorno, está atravesada por la vergüenza del arte en relación con el sufrimiento que se sustrae tanto de la experiencia como de la sublimación. Los poemas de Celan quieren decir el asombro extremo por medio del callar. En esto consiste para Adorno la melancolía de la obra de arte, su tristeza. La obra es anhelo de aquello que no es. Es expresión negativa de una felicidad posible, pero cercada por la organización social existente, por la ambigüedad y el arrullo adormecedor en que transcurre nuestra vida cotidiana. El tono melancólico, la muerte, el misterio de la identidad, la noche, la naturaleza, constituyen los materiales de la lírica de nuestro tiempo. Aquí me voy a permitir leer un poema de Juan Ramón Jiménez. Soy yo quien anda esta noche por mi cuarto, o el mendigo que rondaba mi jardín al caer la tarde. Miro en torno y hallo que todo es lo mismo y no es lo mismo. La ventana estaba abierta, yo no me había dormido, el jardín no estaba blanco de luna, el cielo era limpio y azul, y hay nubes y viento, y el jardín está sombrío. Creo que mi barba era negra, yo estaba vestido de gris, y mi barba es blanca y estoy enlutado. ¿Es mío este andar? ¿Tiene esta voz que ahora suena en mí los ritmos de la voz que yo tenía?
¿Soy yo o soy el mendigo que rondaba mi jardín al caer la tarde? Miro en torno, hay nubes y viento, el jardín está sombrío, y voy y vengo. ¿Es que yo no me había ya dormido? Mi barba está blanca y todo es lo mismo y no es lo mismo. La literatura nos presiona para ver a través de la niebla de la vida diaria. Nos hace intuir que algo increíble está en juego, que existen factores innominados, imponentes por su misma simplicidad, los cuales determinan nuestro destino. La obra lograda es recuerdo del sufrimiento y de las posibilidades pasadas sepultadas por la historia. Es también una manera de recordarle al hombre su vinculación con la naturaleza, el hecho de que es un ser corporal que padece. Pero la obra es también el lugar en el que la apariencia permite ser conocida como apariencia y el pasado puede ser narrado. La constelación de la utopía estética se configura en la tensión entre pasado narrado y conciencia del desastre, pues solo una conciencia que no olvida el desastre pasado y actual puede ser memoria de la utopía, de la posibilidad de recrear lo existente de otra manera, de una manera donde hombres y cosas no estén sometidos y reducidos existencialmente al principio de cambio. Lo que la novela enseña es que la conciencia humana no es una entidad abstracta, sino que ella vive en situaciones concretas, en las que se amalgaman las determinaciones somáticas y culturales del individuo. La existencia humana es mostrada por la novela en su temporalidad ineludible, que su conciencia no es algo abstractamente subjetivo, sino la indisolubilidad de una conciencia encarnada y del mundo que le ha tocado vivir. Es cierto que la conciencia está quebrada, resquebrajada, y su curación acaso es posible con una memoria que no olvide lo posible en medio del desastre y que no olvide que el dolor humano es mediado somáticamente, que la conciencia humana no es subjetividad omnipotente, sino que recuerde su anclaje esencial en su ser corporal frágil, su pertenencia a la naturaleza y cuya felicidad es inseparable en gran medida de la satisfacción de sus necesidades materiales. Por su parte, el olvido lleva al dominio ciego de la naturaleza interna y externa a manos de una razón social que cada vez más nos acerca al desastre total. La dignidad de la novela consiste en su insistente oposición a este dominio ciego de una razón que no quiere tener memoria del dolor que ha producido a hombres y cosas para reducirlos a meros medios de ganancia. No callar, esto es su manera de aferrarse a la esperanza de que el mundo social existente puede ser diferente, de modo que le pueda devolver a los hombres y a las cosas algo de la dignidad que la razón instrumental les ha quitado. Toda obra de arte es, dice Adorno, retomando una frase de Stendhal, promesa de felicidad, pero quebrantada y fugaz. En una profunda imagen dialéctica, Adorno nos dice que sería mejor que el arte desapareciera o que deje de ser, como lo ha sido hasta ahora, el lenguaje del sufrimiento vivido. Solo esta obstinación le permite ser promesa de felicidad. Las últimas palabras que Adorno escribió en Teoría Estética quedaron atrapadas entre signos de interrogación. ¿Qué sería el arte en cuanto forma de escribir la historia si borrase el recuerdo del sufrimiento acumulado? Gracias.